No sé, nunca me he casado, como dicen hasta ahora, bueno, nunca es tarde. Exacto. Tras los rumores de un posible romance entre Alicia Machado y Cristian Estrada, la sexy y joven modelo parecen haberse unido en contra de la venezolana. Ferca, quien fuera madre de su hijo, utilizó sus redes sociales para enviar tremenda indirecta al ex chico reality. La que come callada, come dos veces, escribió. Al respecto, los internautas se debatieron en calificativos para Alicia, quien ha resultado ser la más afectada con las críticas. Recuerda que un hombre jamás sabrá estar solo, solamente ocupan dónde meter y sacar. Él es el claro ejemplo. El que la hace riendo la paga llorando, tarde que temprano. El patán de Estrada anda presumiendo una señora de casi 50 años. ¡Qué ridículo! Esto ya no es divertido, es triste. Por otro lado, Frida tampoco se quedó callada, dejando una vez más por los suelos a su ex. Siempre buscando protagonismo. Yo sabía que esto pasaría. Sin embargo, Alicia se encuentra empeñada en seguir adelante con su romance. Es más, la propia actriz advirtió a los medios que no se metieran en sus asuntos personales. Soy muy abierta y muy open mind en muchas cosas, pero también soy muy conservadora en algunas cosas. Creo que cuando se hacen las cosas como son, generalmente tienes menos margen de error. Como ya se sabe, Cristian Estrada y Ferca fueron novios e incluso estuvieron a punto de llegar al altar y se convirtieron en padres. Sin embargo, ella no se la pasó nada bien durante el noviazgo, por lo que optaron por separarse. Tiempito después se supo que Estrada se había llevado a su hijo sin el consentimiento de la madre, desatando una guerra legal. Pero ahora el modelo afirma que su exnovia no lo deja ver al niño, mientras que ella asegura que él es quien no quiere e inclusive dijo que hasta evade sus responsabilidades como padre. Que quiere ver al niño, que no esté dispuesto a verlo en el centro de convivencia. Bueno, es la opción que se le está presentando porque, repito, yo nunca he negado a que su hijo lo viera. Si no vamos a ser amigos, al menos llevarla tranquilo porque es muy tedioso. Al día de hoy, las aguas parecen estar calmadas entre ambos, pero definitivamente no acabaron en buenos términos. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre el criticado historial amoroso de Alicia Machado tras reaparecer con Cristian Estrada. Aquí te lo dejo.